chico estudioso, excelente. Tengo los mejores recuerdos de él. Cuando venía, mi abuela se hallaba mucho, le juntaba platita y eso para darle. Le quería mucha gente por acá también. Le acompañaba a su mamá, era muy querido dentro de nuestra comunidad por los familiares, amigos, vecinos. Iba a estudiar Derecho, seguía un cursillo y mi tía me había comentado que estaba muy feliz porque su hijo había ingresado a la facultad y que lo más feliz que me hizo, me dijo que algún día iba a ser alguien importante y que me iba a pasear el mundo entero y que ya no iba a trabajar, me dijo. Yo tenía una reunión importante ese día, me tenía que preparar. Me levanté de temprano, sonó el teléfono, me llamó mi hermano y directo, sin mediar explicación, me dio la noticia. Le asesinaron a Fernando de la... en forma cruel, un grupo de 10 a 15 personas, es la información que recibí. Inmediatamente tuve que prepararme y estar con ellos en Buenos Aires. Antes de que él llegue, yo ya estuve en la funeraria. Y le miré, le palpé el cuerpo, la cabeza destrozado, totalmente ensangrentado. Y yo grité luego cuando mi prima me vino a contar que yo encontré en mi celular una llamada. Era el marido de mi tía, mi tío. Fue que me llamó, pero yo estaba haciendo mate y dejé mi celular en la pieza. Y después vine y encontré, ¿y por qué será que me llamó?, dije. Y después vino mi prima y me dijo, ¿sabes lo que pasó y qué?, le dije. Y parece que le mataron al hijo de tía Graciela, me dijo, a Fernando. Y yo grité, no puede ser, le dije. Y un día antes yo hablé con mi tía y le pregunté por él. ¿Cómo está Fernando en sus vacaciones, tía?, le dije. Y ella me dijo, y recién está en Gesell, estaba en otro lugar. Y después ahora está en Gesell, me dice. Y está lavando su ropa, me dice. Porque tenía toda la ropa sucia y se iban a ir a una fiesta, me dijo. Ah, qué bueno, tía, le dije. Qué bueno que se esté alegrando en sus vacaciones. Y me dijo ella, después de venir de sus vacaciones, nos vamos a Paraguay. Nos vamos a visitarle. Esa era lo que tía le dijo. Te va de vacaciones, pero después de venir, nos vamos a Paraguay junto a tus primos. Y así ella me dijo. Y después, cuando mi prima me vino a contar a la mañanita, nosotros nos enteramos a las 6:30 de la mañana que a él le habían matado, pero teníamos la duda también, prendimos la tele, miramos si no se habían equivocado por ahí, ¿verdad? Uno no quiere... Tenía esa esperanza. Sí, tenía esa esperanza. Y después le hablé con mi tía y me dijo, me estoy yendo a Gesell, voy a ir a ver si es mi hijo, me dijo. Y yo tenía comunicación constante con ella. Después ya me dijo que sí, es tu primo, no puedo creer. Entré a verle en la morgue, me dijo. Ah, lloré mucho. Y no podía creer una vida tan joven lo que le pasó. Y hasta ahora luego no quiero creer. Ni qué decir, los últimos momentos de su vida, los 5 o 10 minutos que le costó, ¿verdad?, ser atacado por un grupo de jóvenes alcoholizados, y tal vez un poco más, que en ningún momento se arrepintió dejarle tirado en la calle, muerto. Se retiraron con absoluta normalidad del escenario, imagínense. Se cruzaron con policía, tampoco le tuvieron miedo, no corrieron. Se fueron, se cambiaron y finalmente vinieron a desayunar. En mi mente siempre y en mi corazón le llevo que está todavía en Argentina y que en algún momento va a venir a visitarnos. Así le tengo en mi corazón y pedimos justicia por él, que paguen esos asesinos lo que le hicieron. No estamos detrás de una venganza, solamente queremos que los verdaderos responsables, culpables,
paguen con una condena ejemplar para que nunca más suceda otro caso como Fernando. Yo he tomado una posición al respecto. No quiero conocerle, no quiero verle, no le quiero guardar en mi memoria. Me quiero quedar con esa figura elegante de Fernando. Eso es lo que queremos, que se haga justicia y la condena máxima, que es la perpetua. Yo, por ejemplo, le diría a ellos, como dice mi tía, ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué acabaron con una vida tan joven? Pido a los hermanos argentinos también, al doctor Burlando y a sus compañeros que le ayuden mucho a mi tía para que paguen esos asesinos y con la pena máxima, que es la perpetua. Y para mí todos son culpables.